Dios siempre ha tenido, sabemos que Dios es un Dios de misericordia, un Dios de amor, ¿verdad? Pero también es un Dios que es un Dios justo. Muchas veces nosotros jóvenes abusamos, los que somos cristianos, que vamos a la iglesia, abusamos de esa misericordia, porque muchas veces pensamos que podemos hacer y deshacer, muchas veces pensamos que podemos irnos a de party y el domingo podemos ir a alabar a Dios, y es cierto, eso está bien que vayamos, pero tenemos que tener en cuenta que hay un enemigo de nuestras almas, que es Satanás, y la Biblia dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén. Hay una ilustración que a mí me gusta mucho, que lo había en el Gabriel Shanner, dice que cuando que la una leona cuando están en la cuando van a cazar, la leona es la que va y caza. Si ustedes a los leones siempre están ahí echados esperando que les traigan la comida, pero las leonas siempre andan en manadas. Y yo miraba ahí que cuando uno de los animales de siempre están esperando sus presas, y yo miraba que cuando las presas que van a atacar, por ejemplo las cebras que andan en manadas siempre, saben que todos los animales andan en manadas, pero el león, la leona cuando va a atacar siempre está esperando a que se aparte. En cuanto ven que uno de esos animales se aparta, entonces es presa fácil, entonces es cuando van y la atrapan. Cuando tú te sales de la cobertura de Dios, cuando te vas en las noches, que te vas a hacer lo que a ti te gusta, a tirar party, siendo un hijo de Dios, te sales de la cobertura de Dios. Dios en su infinita misericordia nos tiene aquí. Él en su grande amor nos tiene con vida, con salud. Pero no podemos dejarnos llevar. Y no podemos, la misericordia es una espada de dos filos. Abusamos de la misericordia de Dios. Por eso muchas veces hacemos lo que queremos hacer. Hay una historia que no sé por qué me voy a ir para allá, pero hay una historia que a mí me encanta mucho. Nosotros, yo sé que aquí no todos son cristianos. Yo sé que hay unos que van a la iglesia, hay unos que son buenos cristianos y hay unos que están viniendo, gloria a Dios, que se gozan en el fútbol, pero que necesitan a Cristo en su corazón. Y sabes que un alcohólico, como yo que era un alcohólico en mis tiempos, yo tuve, muchos alcohólicos han tenido un encuentro con un centro de alcohólicos anónimos. Hay drogaditos que han tenido un encuentro con centros de rehabilitación. Hay enfermos que han tenido un encuentro en un hospital buscando una sanidad de una enfermedad de cáncer, de SIDA, que es incurable. Pero ¿sabes qué? No han podido tener esa salud, no han podido tener esa libertad. Tal vez han podido dejar de tomar, pero no lo han logrado porque no han tenido ese encuentro. Pero ¿sabes qué? Cuando estas personas han llegado y logrado tener un encuentro como yo con Jesucristo, entonces puedes dejar de tomar. Entonces Amén. Puedes dejar de usar las drogas de la noche a la mañana como yo. Entonces puedes hacer tantas y tantas cosas y empezar a buscar a Dios. Yo te digo que nosotros como cristianos podemos ser perfectos, pero tenemos la gracia de Dios, sí, amén, y tenemos el cuidado de Dios y tenemos la cobertura de Dios. Hay una mujer que se encuentra en el libro de Mateo, una mujer que padecía de flujo de sangre. Yo sé que ustedes no son mujeres, pero mi pastor siempre me impacta porque mi pastor siempre nos predica que él fue salvo a través de un mensaje de esta mujer de flujo de sangre. Dice la palabra de Dios que esta mujer hacía 12 años que padecía de esta enfermedad. Dice la Biblia que esta mujer se gastó todo lo que tenía, todo su dinero. Yo me imagino que haber sido una mujer muy millonaria, con muchas riquezas, con mucho poder. Mas sin embargo la Biblia nos relata que esta mujer perdió todo. Ahora yo puedo visualizar a esta mujer ya tirada ahí en una esquina, desahuciada de los médicos, desahuciada de la sociedad. Tal vez ya nadie ni siquiera se acercaba para darle un vaso de agua, ni siquiera para llevarle un taco, un plato de comida. Yo me imagino a esa mujer ahí tirada ya, a lo mejor oliendo mal. Mas sin embargo, en una ocasión oyó que alguien importante iba pasando por allí, y sabe que no era cualquier persona la que iba pasando por allí. No era ningún doctor, cualquier doctor, no era un político, no era el gobernador, no era el presidente ni de Juárez ni de Estados Unidos, era el rey de reyes y señor de señores, aquel que le dio la vida a usted, aquel que me dio la vida a mí, aquel que no ha perdido ninguna batalla ni nunca la va a perder. Ese se llama Jesucristo. Dice la Biblia que cuando esta mujer oyó que Jesucristo iba pasando por allí, aquella mujer se llenó de fuerzas.
Y dice la Biblia que aquel maestro lo rodeaba una multitud, y cuando estamos hablando de una multitud, estamos hablando de muchas miles de gentes. A mí me ha tocado estar en eventos donde apenas puedes caminar, donde si vas y compras una soda, unas palomitas, tienes que ir así porque no puedes caminar, y vas escuchándote y apenas cabes abriéndote camino. Vas con tu pareja y de repente ya la perdiste, ya no sabes dónde quedó hasta que llegas a tu asiento. Yo me imagino que esta mujer se había puesto a pensar, ¿cómo le voy a hacer para llegar a tocar al maestro? Porque ella había sabido que el maestro, ella había oído que el maestro sanaba, que el maestro tenía la salvación, tenía la solución para su vida. Yo me imagino a esta mujer que se fue como pudo arrastrándose. Tal vez iba ya con sus últimos suspiros, yo no sé cómo. Y cuando llega esa multitud, se fue y se metió entre los pies. Y todavía los discípulos, dice la Biblia, que le dicen al maestro, maestro, como diciéndole, esta mujer quiere hablar contigo. Y esta mujer no perdía las esperanzas porque los discípulos mismos no la dejaban llegar. Mas sin embargo, de una forma u otra llegó y tocó al maestro. Cuando ella toca al maestro, dice la Biblia que el maestro sintió virtud, salió de él, virtud, poder. Y le dijeron, dijo el maestro, sentí que alguien me tocó. Y los discípulos le dicen, ¿cómo no vas a sentir que te tocaron si estás rodeado de gente? Y dice, no, pero no fue un toque cualquiera, yo sentí que salió poder de mí. Esta mujer no solamente fue sana al momento, sino que fue lo más importante. Lo que es más importante para tu vida no es la salud, no es tu economía, no es que traigas un carro del año de los que todos como juventud desean ahorita, un Charger, un Camaro, que corra bien recio. Eso no es lo más importante que Dios quiere. Dios quiere el bien para ti porque la palabra dice que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Amén. Pero lo más importante para ti no es ni siquiera tu salud, no es nada. Lo más importante es tu salvación. Lo más importante es que usted y yo podamos llegar un día al cielo y podamos estar allá con papá, porque la Biblia nos dice que hay dos caminos, es el cielo y es el infierno. En cierta ocasión, el pueblo de Israel le dijeron, ustedes escojan el bien o el mal. En esta tarde, yo te dejo en tu corazón, tú escoges lo que tú quieras decidir. Si un día quieres ver a Dios cara a cara, ese es el camino correcto. Si no, solamente hay dos caminos. En esta tarde yo solamente te quiero decir una cosa. Jesús, el mismo Jesús que anduvo en esos tiempos, está aquí en esta tarde. Sí, amén. Porque la Biblia dice que donde están dos o tres en su nombre, ahí está Él. Y este campo se ha declarado, sí, se ha declarado como un tabernáculo donde Dios habita. Al momento que mi hermano Rivera llega a las 8 de la mañana aquí, el Espíritu Santo, déjeme decirle que Él ya está aquí, esperando a cada uno de los que van a estar aquí sentados. Así que en esta tarde yo te hago la invitación. Si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, hoy es el día de salvación. Y si tú te has retirado por algún motivo, te has alejado de las cosas de Dios, vuelve. Vuelve a los caminos de Dios. En esta tarde le pido que se ponga de pie. Yo no te voy a pedir que pases al frente, solamente te voy a pedir que cierres tus ojos y voy a hacer una oración por ustedes. Padre maravilloso, en esta tarde, Señor, nos acercamos delante de tu presencia, Señor. Donde tú estás sentado, Señor, ahí en tu trono. Jesucristo, tú dices que tú eres, tu palabra dice que tú eres el abogado, Señor, para cada uno de nosotros. Yo te ruego, Señor, en esta tarde, clamamos, Señor, a tu misericordia, a tu amor, Señor, para que tú abogues, Señor, por cada uno de nosotros. Padre, no queremos, Señor, que nos pierdamos. Sabemos que ni tú lo quieres, Señor, por eso has retrasado tu venida. Padre, en esta hora, Señor, yo te pido que tú toques cada corazón aquí presente. Si hubiera alguien, Señor, que no te conoce, Señor, que esta semilla quede plantada en sus corazones, Señor. Padre, y que si hay alguien, Señor, que se ha retirado, mi Señor, yo te pido que tú toques sus corazones, Señor, que redarguya, Señor, que no hay nada mejor, Señor, fuera de ti. Fuera de ti no somos nada, Señor. Tu palabra dice que nosotros, tú eres, Señor, David, Señor, y nosotros los pámpanos, y fuera de ti nada somos. Padre, en esta hora, Señor, yo te pido que tú cubras a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Un cerco de protección, tus ángeles, Señor,
aún, Señor, aquellos que podrían estar de rebeldes, Señor, cúbrelos, Padre, para que un día, Señor, puedan estar en esa casa, Señor, en tu casa, adorando y bendiciendo tu nombre. Pero lo más importante, que un día podamos estar en tu casa, Señor, que es el cielo. Padre, en el nombre de Jesús, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dios los bendiga.